Pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos. O bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más sean todos ustedes a este su círculo de lectura. Y hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la historia de la Revolución Mexicana según José Mancisidor. Pero antes que nada y primero que todo quisiera agradecerle a Carmen García y a Eros. Es Sim, Eros es Sim, por ser los más flamantes y nuevos seguidores de esta pandilla. Corazones de Peña Nieto, besos, pónganselos donde ustedes quieran. Y bien contento porque ya somos 119, 119 fulanos, fulanas, tipos, tipas, ñeros, ñeras, machos, machas, hombres, mujeres, quimeras, marihuanos, marihuanas, lectores, lectoras, conocedores, conocedoras, gente bonita, bella, interesante, como ustedes. Muchas gracias para todos, de verdad, por apoyar, ¿verdad, Trudy? Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta bonita revolución de la cultura. Un peso, solo un peso, de repente con ideas un poco enojadas. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, vamos a continuar con la lectura. Nos quedamos en una parte interesante, fíjate, de la Revolución Mexicana, la huelga de los obreros textiles y los sucesos del Río Blanco. Al finalizar el año 1906, los trabajadores textiles de la región de Puebla se declararon en huelga reclamando los mejores salarios, una reducción en la jornada de trabajo y la desaparición de los reglamentos que, impuestos por los dueños de las fábricas de hilados y tejidos del país, se negaron a reconocer. Los reglamentos eran una lacra. Las horas de trabajo serán fijadas por los administradores de la fábrica. Por el hecho de presentarse en sus labores, los obreros aceptan las condiciones de trabajo y los horarios que los administradores de las fábricas hayan tenido a bien ordenar, para cada turno y para cada semana de labor. En obligación del operario, trabajar la semana completa, siempre que no se lo impida causa justificada, como enfermedad, etc. En caso contrario, perderá el importe de lo que hubiere trabajado. Los trabajos defectuosos por culpa de los obreros se compensarán multando a estos según la importancia de sus faltas. Las multas servirán para compensar el perjuicio causado y las multas disciplinarias que sobre los anteriores se les impongan. Se destinarán para algún establecimiento de beneficencia. Ajá. Los operarios, con su sola presencia en el establecimiento, aceptan los reglamentos, horarios y tarifas que tengan a bien imponerles los administradores. Los operarios tendrán obligación de velar y trabajar los días de fiesta cuando así se los demande. Quien se niegue a esta orden será separado de su trabajo. Las casas de las fábricas son exclusivamente para alojar a los operarios y al ser despedidos estos y dejar su trabajo, tienen la obligación de desocuparlas en el término de 6 días. Los nuevos reglamentos confeccionados por el general Díaz y el gobernador del estado de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, dejaron el problema en pie. 1. Las horas de trabajo serán fijadas anticipadamente en un aviso puesto a la entrada de cada departamento y no podrán ser modificadas bajo ningún concepto, por ningún motivo. Los obreros que tengan alguna reclamación que hacer o solicitud la presentarán personalmente por escrito firmado al director del departamento o al administrador, quienes deberán comunicarles la resolución que se dicte a más tardar en el término de 8 días. Los obreros quedan obligados a continuar en el trabajo durante el tiempo que redicta la resolución. Abandonando los operarios el trabajo, no se tomará en cuenta ninguna petición, aun cuando hubiera sido presentada antes de la separación. Mira los que verguitas. Las indemnizaciones por trabajos defectuosos y destrucción de útiles por culpa de los operarios serán señalados por el director del departamento
o por la persona que erija. Poco fue lo modificado en realidad. Siempre quien fallaba era el propio patrón, por mediación de los empleados de sus confianzas. El general Díaz lo vio así, pero la fórmula que encontró para solucionar el problema no hizo sino insistir en lo ya apuntado. En carta dirigida al gobernador de Veracruz, señor Deza, señaló el círculo vicioso que se creaba al dejar al árbitro del director o del jefe del departamento de una fábrica, al señalar de responsables en el caso de los trabajos defectuosos. El señalar responsables en el caso de los trabajos defectuosos o de la destrucción de útiles. Por culpa de los operarios, descubrió en tal hecho un semillero de dificultades por inconformidad del penado, ya que una de las partes se convertía al propio tiempo en juez. Sería pues tanto mejor tener que toda indemnización que pasara de un peso se sometiera al jefe político con su doble carácter de autoridad y extraño a los intereses en controversia. Ajá. Tal medida, más que hacer justicia a los obreros, se proponía salvaguardar a los propios patrones del rencor de los trabajadores que día a día se acumulaba más y más. De este modo se conseguiría no solo la debida garantía que debe dársele al operario, sino también aun en caso de que el fallo del tercero en discordia le fuera desfavorable, no quedaría para el patrón la mala voluntad, germen de conflictos futuros del operario multado, puesto que no fue él quien lo sentenció, sino otra persona, imparcial, y aceptada previamente por ambas partes. Les digo que hay partes de la historia de nuestra vida, de seres humanos, hormigas que somos, que se repiten. ¿A poco no les suena conocido esto que estamos leyendo? Otro de los puntos que mereció su atención fue el referente a las casas habitaciones de los obreros, pero no inventó, sino una nueva sutileza. Porque como el proyecto decía que los trabajadores que se separaran de la fábrica sin motivo justificado estaban obligados a desocupar las habitaciones que hasta entonces hubieran ocupado, surgía la duda. ¿Quién determinaría la razón que el trabajador tuviera para adoptar una decisión de tal naturaleza? El general Díaz resolvió: las casas habitaciones de las fábricas se destinan exclusivamente para el alojamiento de los operarios y sus familias, y no teniendo otro objeto dichas casas, perderá todo derecho a habitarlas el operario que deje de pertenecer a la fábrica, y a quien solo se le concederán 10 días a efecto de que las desocupe. Así quedaron los jefes políticos investidos de una nueva autoridad, que, sumada a las otras, convirtió en árbitros supremos de la vida de los trabajadores de los mexicanos. No se olvide que eran ellos, los jefes políticos, quienes ordenaban las consignaciones y deportaciones de los obreros a las calientes, calcinantes tierras de Quintana Roo, a las del Valle Nacional, o a la campaña militar contra las tribus yaquis, o un informe confidencial de personas de su confianza, decía el gobernador de esa. De todos los obreros que he oído, sale una protesta contra el procedimiento empleado para depositar a sus compañeros, lo cual consideran injusto y cruel, pues hay madre que le han deportado dos hijos menores, dejándola sin amparo. Entre estas se encuentran las siguientes, cuyos nombres tomé para mejor informarle: Josefa Castro, que habita en la calle en la casa número 57, deportaron a su esposo legítimo; Florencio Ruiz, de 50 años, y 10 de ser obrero de la fábrica, dejando la merced de su hijo menor, Fernando Díaz, de 18 años, que gana en la fábrica 3 pesos semanales; Antonia Castro, anciana de 57 años, habita en la casa número 60, le deportaron a su hijo, don Asiano Ortiz, de 19 años de edad. Y tan injusto parece el caso que la compañía no ha intentado quitarle la casa, no obstante la ausencia de su hijo. A Concepción Huerta le consignaron al servicio de las armas a su hijo José, de 18 años, obrero de la fábrica desde niño, y según ella manifestó inútil, pues uno de los telares le amputó los dedos de una mano. Son remitidas a Quintana Roo todas estas gentes en calidad de reemplazos. Por lo general nunca vuelven, por las condiciones de vida de tal lugar, clima y alimentación que reciben. Tantos abusos colmaron la paciencia de los trabajadores, puesto a lo largo de 30 años de tiranía porfiriana, a prueba por lo que los fines de 1906 y principios de 1907, los obreros textiles de la región de Puebla y Tlaxcala se lanzaron a una huelga general. Ya desde antes, de manera comedida, habían solicitado a los patrones una mejoría de sus salarios y una disminución en sus horas de trabajo. Que su gestión era razonable, lo demuestra esta opinión
que el administrador Hartington de la fábrica de Río Blanco, expuso de Antonio Reinaud, uno de los socios de la misma, con fecha 17 de noviembre de 1906, aunque ella revela con claridad sus verdaderos móviles, sin citarla. Sin embargo, el apoyo de las gestiones iniciadas por los trabajadores de la misma fábrica. En vista de la situación actual de los obreros, los cuales cada día están estrechando más los lazos de unión entre ellos por medio de sus ligas y clubes, y viendo los aumentos considerables en nuestros departamentos y maquinaria, tenemos que hacer unas reformas radicales y revisar escrupulosamente sección por sección la marcha que debemos conseguir en lo futuro, con el objeto de asegurar al mismo tiempo que la economía como costo de producción, en una mejora como calidad de nuestros productos y quizás como cantidad producida. Estas reformas tienden a modificar las horas del trabajo en ciertos departamentos como hilados y tejidos. Tengo la plena convicción de que en el corto espacio de 3 o 4 años, las fábricas de la República no trabajarán más de 60 horas por semana y que los jornales serán aproximadamente los mismos que en la actualidad con 60 u 80 horas, es decir, con un aumento del 1%. Vamos a pensar. Esto fue antes de la revolución. Él habla de semanas de 60 horas, ¿no? No trabajarán más de 60, S-E-S-E-N-T-A, horas por semana. 60, 6-0. Más de 60 horas por semana. Ok. Vamos a hacer un promedio hoy. 8 por 5, 40. 20 horas menos. Ahora, si consideramos que realmente los patrones abusivos de este país y la gente agachona que no dice nada, trabajamos 9 horas porque el horario de descanso, la hora de comida, te la quitan los pendejos que no deberían estar dentro de tus 8 horas de trabajo. Consulten la ley laboral de su estado. 9 por 5 son 45 horas a la semana. Estamos trabajando 15 horas menos. Está bien. Gol para el presente. A pesar de ello, las peticiones de los trabajadores cayeron en el vacío, por lo que decidieron recurrir a la huelga. Todos los obreros de las fábricas de hilados y tejidos de estas legiones se lanzaron a la lucha, y recurriendo al general Díaz, a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, y a un obispo de su diócesis para que interviniera en su favor. Recurriendo al general Díaz, a los gobernadores de Puebla y a Tlaxcala, y aún al obispo de su diócesis, ajá, así como el obispo los fuera a ayudar, güey. Todo el país tomó partido por la causa obrera e impartió ayuda económica a los huelguistas, sobre todo a los trabajadores de la región Fabril de Orizaba, cuyo apodo decidió a los industriales del estado de Veracruz a cerrar sus fábricas, aunque en la capital de la República. Las partes en pugna recurrieron a la autoridad del general Díaz y a la de su secretario de Gobernación, Ramón Corral. El presidente ofreció fallar en justicia lo que en verdad a nada lo comprometía. No tardó en dar a la publicidad del laudo correspondiente, que solo vino a acentuar la servidumbre de los obreros sin hacerles la menor concesión. El fallo gubernamental creaba el sistema de libretas, cuyo uso no constituía sino un arma represiva en manos de los patrones. Establecía la censura para la prensa proletaria, obligando a los obreros a someter sus artículos periodísticos antes de su publicación a la venia de los jefes políticos. Los obreros enardecieron, sobre todo en Orizaba, en donde no hubo una opinión, bien de los sectores obreros o de los demás sectores de la sociedad, que no condenara tamaña sin razón. El laudo presidencial fijó el lunes 7 de enero de 1907, como fecha en que las labores debían reiniciarse en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y el Distrito Federal, sitios en donde la huelga se había ramificado. En Orizaba, los trabajadores se citaron el domingo 6 en el Teatro de la Ciudad para conocer el informe de la comisión enviada a México, todavía bajo la impresión de que se les haría justicia.
¿Cuál no sería su asombro al oír los términos que en el referido lauro estaba concebido? Primero, los dominó en estupor. Enseguida la violencia. Los trabajadores acordaron no ceder. El lunes 7 de enero amaneció brumoso y pesimista. Las fábricas lanzaron su ronco silbido, llamando a los trabajadores a la faena. Los industriales estaban seguros de que los obreros no se atreverían a desobedecer el laudo presidencial, máxime cuando habían hecho correr la versión de que las autoridades del cantón de Orizaba tenían órdenes estrictas de hacer que el trabajo se reanudara desde luego, para que el comercio no siguiera sufriendo con el paro. De todas las calles que conducen a las factorías, se vio avanzar a la masa compacta de obreros, que los amos, satisfechos, veían regresar, vencidos. Pronto se desengañaron. Aquel conglomerado no llegaba como otros días, sumiso y dominado. Cada trabajador traía los puños fuertemente crispados, y había en su rostro odio y dolor. Los días de huelga, con su cortejo de hambre, de zozobra, les habían acuñado un gesto de amargura, y sabiendo que había llegado el momento de la lucha, afirmaban su paso formidable. Vinieron a situarse frente al edificio de la fábrica, en actitud de desafío para que los propietarios vieran claramente que se negaban a trabajar. A pesar de la culminación presidencial, y vinieron también para saber quiénes, entre ellos, flaqueaban rompiendo las filas protestativas para castigarlos. En Río Blanco, un grupo de mujeres encabezadas por la colectora Isabel Díaz de Pensamiento, y en el que figuraban las obreras Dolores Larios, Carmen Cruz y otras, desde el día anterior, habían formado una brigada de combate, que se encargó de reunir pedazos de pan viejo, tortillas duras, con lo que llenaron sus rebozos, y desde temprana hora se instalaron en la puerta de la fábrica, esperando que alguno se atreviera a romper el movimiento de protesta, para lapidarlo con aquellos despojos simbólicos y crueles. No hubo necesidad de hacer uso de los proyectiles, puesto que ninguno de los que componían el numeroso conjunto plantado frente a la puerta intentó rendirse a los amos. Cuando el último llamado de la fábrica sonó, la multitud levantó un enorme grito de desafío. Pero la multitud tenía hambre, y frente a ella, la tienda de raya. Ese pavoroso potro donde se oprimía la necesidad de los infelices, impuesta por los míseros salarios, invención de un cerebro inquisidor y de abramiento, para cubrir con sus desechos de mercancías los sueldos paupérrimos, se abría, abastecida, desafiando a los mineros. Detrás del mostrador, los dependientes extranjeros miraban los grupos rebeldes y, adivinando su hambre, se burlaban groseramente de ellos. Una mujer de rostro masiliento llegó hasta la tienda en solicitud de un préstamo y recibió como respuesta una soez injuria. De entre los obreros, alguien reclamó al majadero y dependiente sacando con rapidez la pistola. Hizo un disparo, matando al trabajador. Aquella fue la señal. Los trabajadores se lanzaron, impulsados por la ira, contra la tienda de raya a la que prendieron fuego. Sobre ella, símbolo de la tiranía, descargaron su rencor durante tantos años contenido. Las llamas lamían el suelo y anunciaban, pese a todo, el nacimiento de una nueva aurora. Pronto hicieron acto de presencia las fuerzas gobernistas. El jefe político de Orizaba, Carlos Herrera, llegó acompañado de un cuerpo de rurales. El momento era decisivo. Los trabajadores se vieron amenazados por las negras bocas de los fusiles, mas no retrocedieron. Permanecieron en sus puestos sin dar un paso atrás. Iba a sonar la orden de la matanza cuando de entre la turba, desgreñada, haraposa, con el rostro en el gesto de la rabia, el puño tendido hacia los sicarios y levantando en alto una bandera roja, una mujer se adelantó, increpando a los soldados. Era la imagen misma de la miseria. Lucrecia Toriz, la hija del pueblo, hija, esposa y madre de obreros, cuyo hogar no conocía sino el dolor, surgía de la tragedia como la viva encarnación de aquella hora, y avanzaba fatal contra los defensores del privilegio. La turba misma, conmovida sintiendo la grandeza de aquella mujer, cayó inmensamente, y el oficial que mandaba al grupo de soldados, como deslumbrado, como herido por la verdad que resplandecía en aquel rostro, en aquel reto, retrocedió gritando ¡Viva México! Y al frente al batallón, asombrado, frente a aquellos hombres duros como sus armas que se sentían dominados por la mujer grandiosa, pasó la turba erizada de puños, sacudida de gritos levantando al frente a la heroína. En otros sitios, los obreros de las fábricas de Santa Rosa Nogales, Cocoloapan, el Yute de Orizaba, quemaban a semejanza de los de Río Blanco las tiendas de raya. La multitud, magnífica en su roncor, tomó el rumbo de Orizaba. En su tránsito arremetió contra todo lo que recordaba la esclavitud, pero en el sitio conocido como el nombre de la Cueva de Nogales,
fue recibida con una torrente de plomo. Rosalindo Martínez, ministro de guerra porfiriano, consumó la matanza. Mujeres, hombres, viejos, niños. Nadie se salvó de la criminal y metódica carnicería. Los obreros apenas lograron tomar de algunas casas de empeño unas cuantas armas con las que intentaron defenderse. La matanza cobró tintes siniestros. Se persiguió a los trabajadores en los montes. Se les arrojó de los trenes que en su desesperación abordaban. Los caminos que iban y vienen a Río Blanco, Santa Rosa, Nogales y Orizaba fueron vigilados por las tropas federales. Las madres arrastrando a sus hijos cayeron a muerte limpia. El jefe político de Orizaba creyó oportuno informar al gobernador de Veracruz. Pedí auxilio a la Fuerza Federal y mandé a la policía montada a otros municipios fabriles. Llegaron procedentes de otras regiones del país los batallones 12, 13 y 24, el noveno regimiento de rurales y los gendarmes de las fuerzas del Estado, hasta sumar 4.000 hombres. Al día siguiente, el 8 de enero a las 6 de la mañana, el general Rosalindo Martínez, con uniforme de gala, se dirigió a recorrer el campo de batalla, en donde su espada se había cubierto, sino de gloria. Sino de gloria, sí de sangre obrera inocente. En Río Blanco, al mediodía, le fue ofrecido por los industriales del lugar un lunch champagne. Cerca, las mujeres se asomaban para descubrir, entre los muchos muertos o incinados al interior de las fábricas, a sus deudos. No fueron tan proditorios sus asesinatos, un siglo aislado durante el porfiriato. Antes bien, formaron parte de la larga cadena cuyos primeros eslabones se fundieron desde sus días iniciales. Porque si bien cada obrero tiene derecho a dar o no su trabajo, mientras no lo haga obligado por contrato, el hecho de inducir a otro con amenazas a negarlo es un delito. Nos mostraron los asesinos de obreros en la región febril de Orizaba. No demostraron los asesinatos de obreros en la región fabril de Orizaba, así como los de la región minera de Cananea, la fuerza del porfiriato, sino más bien su debilidad. Porque ellos revelaron en su temor al joven proletariado mexicano, cuyo despertar le provocaba pánico. A este despertar habían contribuido los despojos de tierras comunales, los de pequeñas y medianas propiedades agrícolas, cuyos dueños, ahuyentados de sus labores, buscaron acomodo en las fábricas. El desplazamiento de los comerciantes en pequeño, el de los artesanos despauperados por aquel proceso de concentración capitalista en manos extranjeras, impulsado por el propio porfiriato. Hoy, 2023, hay un movimiento que le llaman el despertar de las conciencias, que a todos los porfiritos de México los tiene cagaos. Ahí se las dejo de tarea, ñeros. Ustedes hagan su propia investigación, lean a sus propios autores, escuchen a sus propios teoristas conspiranoicos. Y ya después, prenden la tele. Vamos a empezar a tocar un tema que al parecer todavía es un poquito reciente. Ah, caray, me perdí. Aquí está. Perdón, es que quería separar la historia de mi nueva mejor amiga, la heroína, la hija del pueblo, esposa y madre de obreros, cuyo hogar no conocía dolor. Me gustó mucho su historia, fíjate, no la sabía. Rebeliones campesinas, los yaquis. No menos trágica es la historia de los campesinos mexicanos. El levantamiento de los yaquis, cuya duración abarcó todo el periodo porfiriano, se remonta hasta el año de 1885, cuando el intento de asesinato contra el Cajeme por su antiguo lugarteniente, Loreto Medina, condujo a la rebelión de las tribus yaquis. La vida de Cajeme estuvo llena de sucesos admirables. Su nombre verdadero era el de José María Leiva, nacido en Hermosillo, Sonora. Vivió durante los años de su niñez en Bajcum. Más tarde se acompañó a su padre a Alta California, en pos de los placeres del oro. Pero a su regreso al Valle Yaqui, se veían tan pobres como
venían tan pobres como se fueron. Cajeme contaba 16 años y apenas había aprendido a leer y algunos principios de aritmética en una escuela de Guayamas. Participó en 1854 en un combate contra el filibustero francés Gastón de Rousset Boulbon. En 1857 fue tomado de leva y pasó a formar parte del filo del fijo de San Blas. Desertó al poco tiempo dirigiéndose a la sierra de Acaponeta, en donde entró en relaciones con el general Ramón Corona. Corona organizó algunas fuerzas militares para defender la Constitución del 57. Amagada por los reaccionarios clericales alentados por el golpe de estado de Comonfort. A sus órdenes militó Cajeme. Más tarde figuró en un batallón integrado por yaquis, ópatas y pimas. Se licenció luego para reincorporarse después nuevamente a las filas liberales con las que le halló en Querétaro a la caída del imperio. Al fin, militó en las fuerzas de Sonora y lucía ya, en esta época, las insignias de capitán. En 1875, los pueblos del río Yaqui lo designaron a su gobernante, cargo en el que desarrolló su labor benéfica para sus gobernados. Al terminar este año, toda la región dominada por Cajeme estaba en rebeldía. Y aunque el gobernador de Sonora, José J. Pesqueira, atacó a los yaquis y logró derrotarlos en algunos combates, sus victorias no fueron decisivas. En estos combates los indios se portaron valientemente, arrojándose sobre la artillería que hacían ellos grandes destrozos. Pero ante la rebelión que Francisco Serna iniciara contra su gobierno, Pesqueira abandonó la zona invadida por sus tropas. Así, vio a Cajeme robustecido su prestigio y dominó, sin contrariedades, a los pueblos yaquis. La región del Yaqui permaneció desde ese instante sustraída a la obediencia del gobierno. Cajeme nombró gobernadores, alcaldes y temazitanes, estos últimos encargados de la administración del culto religioso, sobre la base de un sistema democrático. El caudillo indio adoptaba resoluciones de trascendencia general, convocando asambleas populares que decían en definitiva cuyo mandato obedecía al propio gobernante. Por esta vía entraron en una existencia productiva los poblados de Bajcum, Bicam, Cocorit, Torim, Potam, Huibris, Belém y Raúm. No menos eficaz fue Cajeme en la organización económica de su régimen. Estableció derechos de tránsito a los cuales obligaba a quienes pasaban por sus territorios. El pago de rescate por ganado que los mismos indios robaban en los alrededores. Organizó el comercio con la sal extraída del litoral que asentaba en sus dominios, sembrando además para el sustento de los suyos maíz y frijol. ¡Ey! Militarmente, el que lo había aprendido en los campos de batalla de la República, impuso la obligación a sus colaboradores de preparar bien armados y pertrechados a todos los hombres útiles de los pueblos bajo su mandato. Tomó para sí el título de capitán general de los ríos Yaqui y Mayo. Contó para el cumplimiento de estas órdenes con el afán de lucro de los comerciantes de las ciudades, de los hacendados y de los negociantes en minas, quienes sostenían activo tráfico de armas con los pueblos indígenas. Tal estado de cosas prevaleció hasta el año 1885, en que Loreto Medina, su antiguo hombre de confianza, intentó asesinarlo fracasando en su propósito. Que no se trató simplemente de una cuestión de tipo personal, lo dice el hecho de que Medina, informando a las autoridades de Guaymas acerca de lo sucedido, expresaba que se iría a un sitio determinado en donde esperaría las disposiciones del gobierno. Cajeme lo entendió así, y por ello impugnó al gobernador de Sonora la responsabilidad de este ataque. Pidió también que se le entregara a Loreto Medina al fin de castigarlo, y ante la negativa del gobernador, la guerra se encendió nuevamente con resultados favorables para sus fuerzas. Sus posiciones de paz fueron inútiles, y tiempo después, sucumbiendo ante el número, la guerra decidió en su contra, no sin grandes sacrificios de vidas y dinero de la nación. No hubo en esta lucha ni tregua ni cuartel. Los yaquis derrotados se dispersaron en guerrillas. Cajeme estaba en todas y en ninguna parte. Un día de 1887, delatada su presencia en Guaymas, fue aprehendido. Se le sometió a un condenable padecimiento moral, paseándole a través de los pueblos indios para asesinarlo, al fin, en Cocorit. Desaparecido Cajeme, el porfiriato aplicó su política sobre terrenos baldíos en aquella fértil región, en beneficio de Ramón Corral y sus socios Torres e Izabal,
quienes especularon con estas tierras en contubernio con la Richardson Construction Company, la que adquirió 400.000 hectáreas en tan codiciables terrenos, al irrisorio precio de 60 centavos por hectárea. Semejantes concesiones se hicieron a The Yaqui Delta Company, con lo cual la guerra del Yaqui adquirió las características de una lucha por la tierra de parte de los indios despojados y de una lucha de exterminio por parte del gobierno porfiriano. A los yaquis se les extermina rápidamente, sea que deban o no ser exterminados, denunciaba Turner. Los mayas. No menos persistente fue la rebelión de los indios mayas, quienes desde los años de la colonia iniciaron en Yucatán levantamiento contra sus explotadores blancos, revistiendo así sus luchas, caracteres de una guerra de castas. Más tarde, a medida que el cultivo peculiar de la península yucateca, el henequén, se convertiría en un cultivo industrializado por sus modernas aplicaciones, los indios sufrieron despojo de sus tierras. Entonces sucedió, allá, lo que sucedía en otras regiones del país. Los capitalistas se dieron al empeño de adquirir tierras para dedicarlas al cultivo de henequén, por compra, o más sencillamente, por el despojo sistemático de los pueblos. Y al de arrancar a los indios sus cultivos agrícolas para aumentar la oferta de trabajadores y disminuir en por lo posible los salarios. La formación de haciendas a expensas de las tierras y ejidos de los pueblos, con su proceso de explotación y miseria campesinas. La deportación a Cuba de indios mayas es una vergonzosa trata de esclavos. La fuga de los naturales que se remontaron a regiones inaccesibles. Todo ello, unido, creó el problema de la escasez de brazos para el trabajo de la tierra. ¡Pendejos! Frente a la creciente necesidad de la población, las autoridades profetarianas recurrieron a las deportaciones, en algunos casos para alejar de los centros tranquilos a los elementos perturbadores. En otros casos, como el de los yaquis en Sonora, para arrancarlos de su lugar y para vencerlos real y verdaderamente. Y para venderlos real y verdaderamente como esclavos a los hacendados henequeros, a razón de 65 pesos por cabeza, sin distinguir hombres, mujeres y niños, repartiéndose el precio a las autoridades y los militares que intervenían en las operaciones de arrancamiento, consignación, transporte y entrega. El problema de la despoblación se volvió con el tiempo más agudo. La explotación de los mayas por hacendados sin escrúpulos arrojó a la selva a gran número de indígenas llamados libres. Pero las autoridades militares emprendieron ya, casi en las postimetrías del porfiriato, tenaz campaña contra los indios libres, quienes habían establecido la capital de su territorio en Chan Santa Cruz. De todas partes llegaban deportados a quienes se obligaba, diseminándolos en las corporaciones militares de línea, a combatir contra los mayas. No obstante, el problema nunca fue solucionado, ya que los mayas conseguían escapar siempre, pese a la enconada y persistente persecución de que eran objeto. Y luego llegamos a este punto en la historia y te dicen, ¿quién sabe a dónde se fueron los mayas? ¿Quién sabe qué le pasó a todo el pueblo maya? ¿Desapareció? Se ha de haber ido a las estrellas, güey, porque eran cósmicos. No, definitivamente vinieron los Anunnakis por ellos. Piensen, hijos de su... Los mayos. Todavía, durante los años de 1891 y 1892, se sublevaron los indios de la región del Mayo, que, desde los tiempos de Cajeme, habían ayudado a este en su rebelión contra el gobierno. En 1890, se congregó un grupo de mayos en Jalambampo, del municipio de Álamos, con propósitos fanáticos religiosos, debido a la aparición por aquellos parajes del Santo, un joven indio de 16 años cuyas pretensiones divinas despertaron sensación. La natural desconfianza de las autoridades militares, acostumbradas a recoger las tempestades provocadas por el viento que el propio gobierno sembraba, introdujeron al coronel Rincón a intervenir en aquel asunto. La situación de rebeldía en que permanecía hacía muchos años la tribu Yaqui, su proximidad al río Mayo, las circunstancias de pertenecer las dos tribus a la misma raza cajita, y que los mayos se habían alzado también en tiempo de Cajeme, hicieron temer al coronel Antonio Rincón,
jefe de la línea militar del río Mayo, cuyo asiento estaba en el pueblo de Guatabampo, que pudiera ocurrir desórdenes con motivo de dicha reunión, o que ésta encubriera una conspiración contra el gobierno. Hechas algunas investigaciones por el propio jefe militar, no tardó en descubrir que aquellos hombres eran pacíficos trabajadores y sirvientes de las haciendas y rancherías situadas en las márgenes del río Mayo. Sin embargo, pretextando el abandono de sus labores y sin previo permiso de sus amos, así como el de sus pueblos y rancherías sin conocimiento del gobierno, les ordenó el retorno inmediato a sus hogares. Mas como los indios se negaron a obedecerlo, lo aprehendió, consignándolos a las autoridades respectivas, que no hallaron motivo para su detención. No obstante, como medida precautoria, el coronel Rincón decidió alejarlos de allí, entrando en arreglos con la compañía minera de Santa Rosalía, a fin de que utilizara sus servicios en los trabajos de las minas, hasta que en 1892, cansados del maltrato del que eran víctimas, se pusieron en rebeldía. Por más está decir que como el movimiento rebelde de los indios yaquis, este de los mayos, fue reprimido con métodos sangrientos. Los temochitecos. Una nueva rebelión, durante 1892, tuvo lugar en la Sierra Madre de Chihuahua, provocada por el caciquismo, por el despojo de tierras a los indios serranos, con el propósito de favorecer a la Chihuahua Mining Company, y a fin de dar satisfacción a la exigencia de las compañías mineras, que reclamaban paz para el desarrollo de sus negocios. Las compañías temieron por su seguridad, aunque se puso luego un destacamento federal en Pinos Altos. Sin embargo, tropezaron con dificultades para el transporte de mercancías para abastecer sus tiendas de raya y para sacar sus productos de oro y plata, originándoles mayores gastos por el pago de fuertes escoltas y rodeos con merma de sus ganancias. Sofocada la rebelión por el gobierno porfiriano, con todo lujo de crueldades, inspiró a un oficial de las tropas federales una novela corrosiva que estuvo a punto de costarle la vida. En ella se deforman las causas de la sublevación temochiteca, achacándolas al fanatismo religioso de los campesinos. En este caso, no indios, sino blancos. Pero se mantiene la fidelidad histórica en la descripción de los combates y batallas entre los revolucionarios y soldados gobernistas. De modo tan subrayado, está presente el heroísmo campesino en las páginas de esta obra, que su autor fue procesado y sentenciado a muerte, de la que se salvó gracias a la fuerte presión que sobre el gobierno ejerció la opinión pública. Otra obra del mismo autor denuncia, con enérgicos trazos, la ferocidad de los atacantes y fiereza con la que los habitantes de Tomochic se batieron hasta ver su pueblo envuelto en llamas, arrasado luego sin sobrevivir a su tragedia sobre la que vigilaban en la noche los perros de Tomochic. La derrota sufrida el 2 de septiembre de 1892 por las fuerzas federales a las órdenes del general Rangel dio pie al gobierno federal para reiniciar la lucha de los tomochitecos. La guerra no tuvo descanso. Los serranos se defendieron tenaz, ejemplarmente, anotándose triunfos parciales, pero sucumbieron a la postre bajo el peso de la superioridad numérica y armamento de sus enemigos. Cuando los combates terminaron, solo quedaban con vida mujeres y niños, y adolescentes que se habían cogido la destrucción, que se habían cogido en la destrucción de la iglesia, que habían salido del cuartel, que se habían salvado en la toma de este. Sumaban estos 43 mujeres y 71 niños, únicos supervivientes de aquel pueblo extraordinariamente valiente y heroico, pues los defensores fueron aniquilados totalmente, habiéndose salvado solamente aquellos que no cayeron en el poder de las fuerzas federales. Por ejemplo, doña Estefanía Villarreal de Mendías salió con un niño en los brazos, dejando dentro a su hijita Gumercinda Mendías. En el camino le mataron al niño que llegaba consigo, y a ella al llegar al dintel de la puerta del cuartel rebelde. Pero la epopeya de Tomochic, con las derrotas transitorias infligidas a las fuerzas federales, con la famosa heroica de su pueblo a lo largo de 10 agobiantes y terribles días de tenaces luchas, con el combate espectacular del Cerro de la Cueva, con el incendio total de la población incluidos la iglesia y el cuartel, con el aniquilamiento de todos los defensores que pusieron a Puebla a prueba su indomable valor, y su secuela dramática de mujeres y niños desamparados y miserables, levantó una aura de admiración, respeto, profundos grabados en el corazón del pueblo mexicano. El nombre de Tomochic y en su ánimo una huella imborrable. A tal grado cincó aquel hecho en el alma nacional,
que hoy todavía cuando se habla de las tradiciones heroicas del pueblo, nadie puede olvidar la admirable gesta de los serranos de Chihuahua, los del pueblo de Tomochic, de los cuales se suele decir, la sublevación de Tomochic, oscuro y apartado pueblo serrano que sufre las más oprobiosas afrentas del caciquismo y las hazañas de sus hombres. Como las páginas épicas del viejo Homero, recorren los rincones del país arrastrados por la canción vernácula. Educados en el callado seno de la naturaleza, soñaron con el arado, formaron una nueva Arcadia que el cacique volvió una pesadilla. Si ha de juzgárseles en lo más profundo de su resentimiento, justo en convenir que, como los otros que triunfaron en 1910, esporádicamente, no forman sino una parte de aisladas demostraciones de un régimen. Aquí les muestro un grabado de Fernando Castro Pacheco de la huelga del Río Blanco. Al final, padrinos, madrinas, chicos, chicas, niños y niñeras, siempre ha habido afortunadamente artistas y creativos valientes que les ha valido madre arriesgarse para hacer este tipo de cosas y que puedan sobrevivir los años. Yo quiero que ustedes me digan hoy por hoy cuántos ya conocían esta historia de la batalla de Tecomochoc, por ejemplo. ¿A quién se la contaron en la escuela? Tomochic. ¿A quién se la contaron en la escuela? ¿A quién se la contaron sus abuelos? ¿Y quién se acaba de enterar, como yo, de lo que pasaba en Chihuahua, güey? Por una razón, todo esto no nos lo cuentan completo. ¿Tú crees que si supiéramos toda esta información, seguiríamos teniendo los mismos pinches partidos políticos que tenemos? ¿Tú crees que, de sabiendo toda esta información, la gente hubiera permitido que ese partido llegara al gobierno? Tal vez pudimos evitarlo de Tlatelolco, pero el tal vez no existe. Lo que sí existe es lo que hacemos hoy para evitar o preparar lo que va a pasar mañana. Así que si ya llegaste hasta aquí, miñero, miñera, bebé, camarada, comparte, dale like, discúteme, desmiénteme, coméntalo. Esto lo tiene que saber la gente. Esto lo tiene que saber la gente para que no se repita. El Partido Liberal Mexicano y su influencia revolucionaria. Las sublevaciones campesinas de los mayos, yaquis, mayas y tomochitecos constituyeron un largo y dramático proceso, en el fondo del cual, como se ha puesto de relieve, palpitaba una ansia insatisfecha de manumisión agraria, pero carecieron de programa y adoptaron solo un carácter defensivo, acabando por ahogarse al tiempo en que su propia sangre, en su falta de cohesión nacional. Fue luego con el nacimiento del Partido Liberal Mexicano, cuando el movimiento campesino levantó una bandera de reivindicación de tierras, un programa concreto, una disciplina social y política, y una consigna que puso en pie de lucha no solo a los campesinos, sino también a los obreros y a la pequeña burguesía despauperada, obedientes todos a las consignas sociales y políticas que el propio partido señalaba. Ya en las huelgas de Río Blanco y Cananea, se hizo sentir la influencia del Partido Liberal Mexicano, la reducción de la jornada del trabajo, la igualdad de condiciones de vida entre los trabajadores mexicanos y extranjeros, el aumento de los salarios para los obreros y otras cuestiones que, en tanto los mineros de Cananea como los textiles de Puebla, Tlaxcala y Veracruz exigieron, formaron parte del programa que este partido proclamaba como satisfacción de necesidades nacionales. En Acayacán, en 1906, se inició un levantamiento armado campesino. En Acayucan, en la región de la Sierra de San Pedro, Soteapan, encabezado por Hilario C. Salas, prestigiado revolucionario a quien la inquietud de los indios permitió acelerar la rebelión, cuya fecha, con carácter general, estaba fijada para el año 1907. Ahora, igual que en otras ocasiones, la causa de la agitación campesina no fue otra que los abusos que sufrían, en esta vez por las actividades de los sucesores de Romero Rubio, el extinto padre político del general Díaz, cuyos miembros, con el descubrimiento de mantos petrolíferos de aquella región, despojaron a los serranos de sus tierras. El levantamiento armado, dirigido por el Partido Liberal Mexicano,
se propagó a los municipios de los Tuxtlas, Minatitlán y al estado de Tabasco. Pero otra vez, el lujo de crueldades y gran derroche de elementos agarraron la sublevación campesina, como el número de federales que mandó el gobierno posteriormente por distintos rumbos a sofocar la rebelión. Fue tan crecido, tuvo que dispersarse la gente, pues los poblados eran devorados por las llamas. Así incendiaron poblados y rancherías para Baldón. De ese régimen fusilaron, colgaron, violaron a indefensas mujeres y consignaron por cuerdas a San Juan de Ulúa a infinidad de ciudadanos, ya fueran cómplices o no. La persecución fue tenaz, como crueles los tormentos que sujetaron a varios compañeros que caían para hacerles delatar cuanto sabían de los principales jefes. Mas las actividades de los revolucionarios acayuquenses no se extinguieron, sino que continuaron por mucho tiempo, ya que Hilario C. Salas y los demás jefes comprometidos pudieron escapar de sus perseguidores y alentaron las insurrecciones. En el mes de septiembre de 1908, 2 años después de los sucesos referidos, los jefes sobrevivientes firmaron el Pacto de Unión entre varios jefes revolucionarios, documento en el que estos no solo se obligaban a permanecer en lucha contra la dictadura, sino que aceptaban ser castigados por sus propios compañeros, aquellos que, por debilidad o mala fe, denunciaran a los suyos, revelaran los trabajos de su partido o cometieran, por ligera que fuera, alguna deslealtad. El que tal hiciera sería juzgado por un consejo de guerra o ejecutado por el que sobreviva. El mismo Santanón, cuyas asadas han sido transmitidas a lo largo de los años a través de la leyenda, se disciplinó a los mandatos del Partido Liberal Mexicano mucho antes de haber sido perseguido y muerto por las fuerzas gobernistas a instancias, como es sabido, del ministro alemán en México. En Viesca, todavía durante 1908, se sucedieron nuevos levantamientos campesinos en distintos sitios del país, dirigidos por el mismo Partido Liberal. La noche del 24 al 25 de junio, rememorando los crímenes perpetrados por el general Mier y Terán en Veracruz, los revolucionarios de Viesca se prepararon para sublevarse contra el gobierno, aunque sus actividades habían sido denunciadas ya. A la medianoche, se unieron los compañeros, señalóse a cada quien su sitio y se puso manos a la obra. La policía pretendió resistir. Se cruzaron algunos disparos, causaron un herido de cada lado y un muerto de los gendarmes. La cárcel fue abierta, cuán grande era la puerta. No quedó ahí nadie. Proclamóse el programa de libertad y se declaró nulo el poder de la dictadura. Se efectuó una requisa de caballos y se tomaron los escasos fondos que había en las oficinas públicas. La revolución se apoderó del pueblo por completo, sin que se diera un solo caso de violencias o atropellos contra las familias o las personas neutrales. Pues claro, no era el gobierno el que estaba haciendo la revolución, era el pueblo. Obrando activamente, el gobierno destacó fuertes núcleos de tropas hacia la región lagunera, y en particular contra los revolucionarios de Viesca, los cuales se vieron obligados a salir de esta plaza y a marchar a las montañas, a las serranías inviolables, a donde quiera que su actitud hallaba eco contra el oprobio porfiriano. En Las Vacas, enseguida, el 26 de junio, otro grupo de revolucionarios mandado por Benjamín Canales, Encarnación Díaz Guerra, José M. Rangel y Belisario Ramírez, atacaron el pueblo de Las Vacas. Aquí, de modo semejante a otros lugares, el combate adoptó perfiles relevantes. Se peleó durante largas 5 horas. Por todos lados se desarrollaban escenas de heroísmo entre los voluntarios de la libertad. Cada hombre era un héroe, cada héroe un cuadro épico animado por el soplo de la epopeya. Un joven rubio con un escandinavo corría de un peligro a otro con el traje desgarrado y sangriento. Una bala le había tocado el hombro, otra una pierna debajo de la rodilla, otra en un muslo, y una cuarta fue a pegarle en el costado sobre la cartuchera. El choque lo derribó. El proyectil liberticida había encontrado en su camino el acero de los proyectiles libertarios y saltó dejando intacta la vida del valiente, que, puesto de nuevo en pie, continuó en el combate. Los rasgos de heroísmo, como el descrito, se reprodujeron hasta lo increíble. No fueron estériles, pero cuando los revolucionarios tocaban ya con sus manos endurecidas la victoria, se vieron precisados a retirarse por carencia de parque. En Palomas.
No obstante, el 1 de julio, aún en el pueblo de Palomas, fue asaltado por 11 revolucionarios. Una vez más, la falta de municiones decidió un combate en el que los héroes populares resultaron vencidos. No solo por falta de elementos, sino también por el paisaje. Sus huesos, su sangre, se diluyeron en medio de las arenas del desierto. Ni el sable ni el fusil. La sed, con la mueca indescriptible en sus caricias. Tostando los labios con sus besos, sacando horriblemente la lengua con su aliento odoroso, arañando furiosamente la garganta, detuvo aquellos átomos de la rebeldía. El Partido Liberal Mexicano, cuyos componentes fueron perseguidos, Aquende y en Allende, el Bravo tanto como el Porfiriato, como por el gobierno yanqui, continuó animado. Sin embargo, la lucha contra la dictadura con sus esfuerzos, con su ejemplo, con su espíritu de organización, con sus consignas, apuraba la Revolución Mexicana. La lucha democrática. La intensa campaña del Partido Liberal Mexicano, la aparición del libro de Madero, las declaraciones del general Díaz al periodista norteamericano Krellman, en el sentido de que el pueblo mexicano estaba apto para la democracia, y la afirmación del mismo general Díaz, de que esta vez había resuelto abandonar el poder, operaron positivamente en el ánimo del pueblo mexicano, que se aprestó en participar democráticamente en el ajuste electoral que debía efectuarse en 1910. El Partido Democrático, dispuesto a ganar la partida, los amigos y simpatizadores del general Reyes organizaron a principios de 1909 el Partido Democrático, PD, bajo la dirección de Benito Juárez, Maza, Manuel Calero, Benito Juárez Maza. No crean que lo revivieron, espérense, tiempis, cámaras. Benito Juárez Maza, Manuel Calero, José Peón del Valle, Jesús Urueta, Diodoro Batalla, Rafael Zubarán, Capmany, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, Jesús Flores Magón, Manuel María Alegre, Francisco Cosio Robelo, Alfredo Robles Domínguez y otros. El 1 de abril del propio año, el manifiesto de dicho partido declaraba que la asociación ha surgido de una angustiosa necesidad nacional y que la paz, la libertad, la independencia nacional solo eran basadas en lo porvenir, en el ejercicio de la libertad política, en el libre funcionamiento de nuestras instituciones, en el gobierno efectivo de los ciudadanos. Más concretas, otras premisas del Partido Democrático consignaban como aspiraciones inviolables la garantía efectiva de la libertad del pensamiento, el cumplimiento de las leyes de reforma, el respeto a la libertad y a la vida del hombre, la movilización de la justicia independiente al Poder Judicial, inamovible y responsable del Poder Ejecutivo, el empleo de los excedentes de las reservas del Tesoro en una forma más útil y aún más fecunda de las que hasta hoy se ha invertido, y en previsión a futuras contingencias, un sistema consignado en la ley que relacione la contratación de los empresitos federales con las grandes necesidades de la nación. Igualmente, la creación de un Ministerio de Agricultura, a fin de inaugurar una liberal política agraria y de crédito interior que, favoreciendo sin cesar el mejoramiento de las tierras y levantando la condición económica y moral del campesino, se resuelve un doble beneficio para el país, y la expedición de leyes sobre accidentes del trabajo, prólogo de una legislación obrera y disposiciones que permiten hacer efectiva la responsabilidad de las empresas en los casos de accidentes. El Partido Democrático murió, no tanto por la retórica de los intelectuales que lo constituían, como por la indecisión del hombre en el cual estos cifraron sus esperanzas. El Partido Democrático se formó del elemento porfirista que, respetando al caudillo, quería apartar del poder a los limanturianos. Eran los continuadores de los esfuerzos hechos por Baranda, Reyes y Dehesa. Y aunque no lo expresaba claramente su candidato para la vicepresidencia tan codiciada, era el general Bernardo Reyes, pero hacía todo lo posible por parecer que no deseaba la postulación, esperando que el caudillo fuese quien lo designara. Y así era, en efecto, porque si el general Bernardo Reyes aspiró al poder, jamás se decidió a conquistarlo sin la anuencia del general Díaz. Su labor, a su paso por la Secretaría de Guerra, en 1901, le dio un alto prestigio militar y una gran aureola popular. La creación de la Segunda Reserva del Ejército le ofreció oportunidad, no nada más para los objetivos del tipo militar.
encomendados a su cuidado, sino también para el envío de emisarios a todos los rumbos de la República, que a pretexto de impartir instrucción militar a los reservistas, propagaban la candidatura presidencial del entonces ministro de la Guerra. Con mayor o menor intensidad, el llamado pueblo para la institución, para la instrucción de los sargentos, contribuyó a la indiscutible popularidad del general Reyes. López Portillo y Rojas afirma haber presenciado maniobras militares en los campos de Balbuena, en las cuales participaron no menos de 13.000 hombres del pueblo, de los que figuraban no pocos de aquellos que más tarde habían de significarse como simpatizadores del propio general Reyes. Entre ellos, solía verse a los señores licenciado Francisco León de Barra, Venustiano Carranza, Manuel Garza Aldap, José Peón del Valle, Alfredo Rodríguez, Samuel Espinosa de los Monteros, licenciado Salvador Fernández, Antonio Cervantes, Joaquín Calusel, Aurelio Maldonado, Heriberto Barrón, diputado Aurelio Cadena Marín, Carlos Basabe y del Castillo Negrete, doctor César E. Margain, etc. Con regular periodicidad se efectuaban por órdenes del propio ministro de la Guerra simulacros que se hicieron famosos. En ellos se ponía de relieve la disciplina de las tropas, su organización, el buen estado de caballería de los cuerpos de caballería, de la caballada de los cuerpos de caballería, y lo moderno de la artillería de la reciente adquisición en Europa. Al finalizar las maniobras del general Reyes, recogía los frutos de su actividad, siendo aclamado por la concurrencia, con lo que despertaba una creciente sospecha en el ánimo del general Díaz, a la vez un agudo sentimiento de celos. No tardó en este en alejarlo de su lado, aprovechando la oportunidad que el mismo general Reyes le ofreció al renunciar a su elevado cargo con motivo de algunos ataques aparecidos en el periódico de la protesta contra el secretario de Hacienda, Limantur, de los que Limantur y sus amigos hicieron responsable al ministro de la Guerra. Limantur, como que se me figura mucho a un apellido que anda sonando mucho ahorita que empieza con X. Y luego, un apellido súper común en México. Que también podría ser primo de un ratoncito norteamericano o caricatura que se llama Speedy González. Digo, por si les cuesta trabajo adivinar. Reyes retomó el gobierno de Nuevo León, que había abandonado para ocupar la Secretaría de Guerra. Gobierno en el que impulsó la industrialización de aquel estado y propició importantes reformas sociales, dedicándose además a escribir una biografía del dictador, inspirándose en las memorias de este, quizá con el deseo de reconquistar su confianza. Mas todo fue inútil. Díaz no quería nada de Reyes, ni aún el elogio, ni aún el incienso. Todo le parecía sospechoso si venía de aquel origen. Así pues, no bien estuvo concluida la edición, mandó recogerla toda entera y no permitió que entrase en circulación ni un solo ejemplar de ella, pero terminando en él la suspicacia. Aún a la ingratitud y al amor propio. Será chido e interesante ver en qué bodegas guardaron esos libros para ver si podemos algún día leer alguno. Inútilmente trató el general Reyes de apaciguar al rencoroso dictador, declarando que su libro estaba escrito al impulso del sentimiento que arrebataba, que embriaga dentro de la sublime verdad que lo inspira. Porque el general Díaz jamás dejó de desconfiar de su actitud, ni de guardarle, diríase, rencor. Y cuando el coronel Antonio Tovar, presidente del Partido Nacional Porfirista, compareció ante él, fin de comunicarle que la convención de 1909 había sido designado una vez más candidato presidencial, el general Díaz condicionó su aceptación al imperativo de que el general Reyes no figurara en la fórmula aprobada como candidato a la vicepresidencia de la República. Tanto Reyes como los del Partido Nacional Porfirista se plegaron a la voluntad del dictador, a pesar de que, como lo refiere Calero, allá por los años de 1908 y 1909, presenciamos un conato de manifestación positiva de voluntad popular, cuando el general Bernardo Reyes surgió como candidato capaz de poner en peligro las combinaciones políticas de los científicos y del mismo general Díaz. Así marchó a Europa el exsecretario de la Guerra, eliminado políticamente por el dictador, quien no satisfecho todavía con esto, lo sustituyó en el mando militar de Nuevo León, con el viejo general Jerónimo Treviño, enemigo irreconciliable del general Reyes. Este, tiempo después, había de explicar: resolví a trueque de hundir a mi prestigio, de acabar con la popularidad que me rodeaba,
no arrojar la tarea que había de encender la anarquía en la República. Y estos supremos intereses me decidieron aceptar un destierro a pretexto de una comisión militar. Okay. El Partido Nacionalista Democrático. Eliminado el general Reyes como candidato a la vicepresidencia de la República, el Partido Democrático se disolvió. Muchos de sus miembros, lo que pudiera llamarse a la izquierda del mismo, concretamente los del Club Reyista, de 1910, se organizaron el 22 de septiembre de 1909 como Partido Nacionalista Democrático, PND, cuando ya su nombre había renunciado categóricamente. El día 9 del mismo mes y año a la vicepresidencia de la República. La mayoría de sus componentes, decepcionados por la actitud del general Reyes, se formaron el propósito de no enlistarse más en las filas de agrupaciones personalistas, sino trabajar la conciencia pública en aras de principios renovadores, no sometiéndose a la jefatura de caudillos o líderes, mas cuando estos demostraran con actos positivos encarnar aquellos principios. Qué güey. Ya, ahorita te saco, relájate. Para ello, hubo necesidad de retirar de la presidencia del partido, que surgía de las cenizas del reyismo, al doctor Espinosa de los Monteros, por sospechoso de simpatizar con el porfiriato. Siendo revelado por Ángel Sosaya, hombre sacrificado y leal a los postulados del nuevo partido, y a quien se halló, invariablemente, en los sitios de mayor responsabilidad y peligro. El signo de distinción de este grupo fue su entusiasmo por la lucha, su acertado modo de encarar los hechos y su radicalismo, cuando no eran pocos los que aconsejaban una transición con el viejo dictador y a la espera, paciente, de su muerte. El propio Emilio Vázquez Gómez, presidente del partido antirreeleccionista, incurría en el mismo vicio, afirmando que la cuestión no es de personas, sino de principios, aconsejando dejar a un lado la reelección presidencial, que realmente es consentida y hasta deseada por la mayoría de los mexicanos, siempre inclinado a condenar todas las otras como funestas y contrarias al bien de la nación. Contrariamente, quienes se agruparon en el seno del Partido Nacionalista Democrático no aceptaron, entendido tan convencionalmente, el postulado de la no reelección. Para ellos, la consigna debía ser total, abarcando todos los cargos que por elección popular debían de llenarse. Con todo, no constituyó la no reelección el desideratum de sus actividades. Los nacionalistas democráticos se consideraban a sí mismos radicales pero no ortodoxos. Tenían a la revolución, pero una revolución que renovara toda la estructura económica y social de México, en contraste con algunos de los antirreeleccionistas integrales que consideraban resuelto el problema nacional con simples cambios de personas y de procedimientos políticos existentes. O sea, con la tole con el dedo, pues. Las divergencias eran de fondo, hasta con hombres del tipo de Francisco I. Madero, quien se pronunciaba más partidario de los fines políticos de la revolución que de sus causales económicos, suponiendo que la democracia podía implantarse con solo derribar la dictadura porfirista. El Partido Nacional Democrático participó activamente en la preparación de la campaña electoral, uniéndose al Partido Antirreeleccionista, que bajo el soplo de otros entusiastas actuaba ya en el escenario político mexicano. El Círculo Nacional Porfirista. El 22 de febrero de 1909 se inició en la Ciudad de México la convención del Círculo Nacional Porfirista. El 3 de abril del propio año, la convención se declaró oficialmente en favor de las candidaturas de Porfirio Díaz y Ramón Corral para presidente y vicepresidente de la República, porque, con el seguro instintivo de todos los pueblos cuando ven en peligro sus intereses capitales, el pueblo mexicano, sin hacer caso de vanas quimeras, sin querer ir en pos de peligrosas novedades, juzgó imperdonable temeridad en condenar sus destinos a otros hombres que constituyen esperanzas más o menos fundadas, cuando podía apelar una vez más al patriotismo nunca desmentido del eminente estadista que, por su glorioso pasado, le ofrece una tranquilizadora realidad. El Partido Antirreeleccionista. No menos activos, congregados los antirreeleccionistas en la misma capital de la República, instalaron el primer club antirreeleccionista en México, con hombres como Emilio Vázquez Gómez, Francisco I. Madero, Patricio Leiva, Alfredo Robles Domínguez, Luis Cabrera,
Paulino Domínguez, Paulino Martínez, José Domingo Ramírez Garrido, Luis T. Navarro, Aquiles Elodruy, José Vasconcelos, Manuel Urdiqui, Teodoro Hernández, Filomeno Mata, Juan Urquidi y otros más, cuyo órgano periodístico, el antirreeleccionista, difundió el pensamiento político que los aclamaba, que los animaba. En él, con el entusiasmo, no extento de verdad, se anunciaba la inminente desbandada de sus enemigos, mientras el partido antirreeleccionista va ganando los espíritus fuertes y patriotas y va surgiendo ante las conciencias como una ingente existencia nacional, despertando cívicos anhelos de las almas. ¿Qué no José Vasconcelos era parte del equipo de Porfirio? ¿Y él lo ayudó con todo este tema de la educación? ¿Qué no? Como que algo así me suena, güey. No obstante, a los finales del mismo año y a principios de 1910, las persecuciones contra los opositores del régimen se recrudecieron, por lo que sus actividades vinieron a menos, aunque poco después. El grupo director fijó la fecha de convención antirreeleccionista, cuyos trabajos se iniciaron el 15 de abril de 1910. Presentes los delegados de la capital de la República, el éxito de la asamblea superó todas las esperanzas. Se aprobó un programa cuyas nombres reclamaban A. el restablecimiento de la Constitución. B. la reforma de la Constitución, elevando al precepto legal el principio de la no reelección. C. el mejoramiento, dentro de los términos legales, de la condición material, intelectual y moral de los obreros, combatiendo los monopolios, el alcoholismo y el juego. D. el fomento a la instrucción pública. E. el impulso a las obras de irrigación. F. la creación de bancos refaccionarios e hipotecarios en beneficio de la agricultura, de la industria y del comercio. G. la efectividad del sufragio. H. el fortalecimiento del poder municipal, aboliendo las prefecturas políticas. I. el estímulo de las buenas relaciones con los países extranjeros y especialmente con los países latinoamericanos. De ahí surgieron las candidaturas de Francisco y Madero. Paréntesis. Francisco y Madero nació en la hacienda El Rosario del municipio de Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Fueron sus padres, don Francisco Madero y doña Mercedes González. Aprendió sus primeras letras con doña Albina Mayanes y doña Encarnación Cervantes, ingresando al cumplir 12 años de edad en el colegio Saint Mary's, en las proximidades de Baltimore, Estados Unidos del Norte. Luego, en Europa, continuó sus estudios en el Liceo de Versalles, en el Liceo Hoche de París, en la Escuela de Altos Estudios Comerciales y, de retorno en América, en la Universidad de California, Berkeley, California. Durante su existencia en Europa, visitó Bruselas, Amberes, La Haya, Ámsterdam, Burdeos, Lourdes y algunas ciudades de Polonia. A su paso, y a lo largo de su estadía ahí, recorrió aquellas poblaciones de Norteamérica que le interesaron. Su nueva imagen del mundo y el panorama político y social que tanto en Europa como en los Estados Unidos del Norte descubrió, ensancharon sus ideales hasta hacerle desear para nuestro país la transformación en sus formas de existencia. De retorno en México, se hizo cargo de las propiedades de su padre, dando principio al cultivo de algodón e implantando sistemas modernos de maquinaria en tierras puestas a su cuidado. En este hecho, se pone de relieve el influjo que en Madero tuvieron sus observaciones en otras latitudes. Espíritu emprendedor, escribió a sí mismo, un ensayo acerca de cómo aprovechar, a fin de obtener un rendimiento mayor, las aguas que regaban regiones de Coahuila y de Durango. De ahí surgieron las candidaturas de Francisco y Madero y Francisco Vázquez Gómez para presidente y vicepresidente de la República, respectivamente, quienes delinearon a grandes rasgos su programa de gobierno. Y aunque no tocaban en él muchos puntos de interés, sí declararon que se proponían, en su oportunidad, resolverlos, inspirados en las necesidades y aspiraciones del pueblo. Es fácil descubrir en este programa las ideas que Madero había elaborado meses antes y dado a luz en marzo de 1910. Era un pequeño libro que, si no alcanzó la divulgación que su obra anterior, no dejó de asentar la necesidad de que el nuevo gobierno, al triunfar, se ocupara de mejorar la situación de los obreros y de las clases humildes, expidiendo leyes apropiadas y haciendo que se cumplan las vigentes, que los terrenos nacionales, en vez de pasar de manos de unos cuantos favoritos del gobierno, que no las explotan debidamente o por vil precio las pasan a compañías extranjeras, sean repartidos entre nuevos propietarios, lo cual
aumentará el bienestar de muchos ciudadanos, así como la riqueza y fuerza de la República. Pero Madero, al prometer cumplir los puntos de su programa, emplazó al general Díaz para un futuro no lejano, no sin insistir en que Díaz debía obrar patrióticamente, aceptando un arreglo satisfactorio con ellos. Idea que prevaleció en su ánimo, tan firmemente que poco antes de la fecha de las elecciones, tuvo una entrevista con el dictador, durante la cual le ofreció desistir a su postulación si el general Díaz renunciaba en poner a Ramón Corral como vicepresidente de la República en su fórmula electoral. Más tan insignificante supuso el viejo presidente, el esfuerzo de los antirreeleccionistas, calentó a Madero a persistir en su pretensión democrática, por más que en los días de la convención antirreeleccionista había ordenado aprender a su opositor, con el pretexto de que Madero se hallaba indondado en un robo de guayule. Pero, por sugestiones de Ramón Corral, lo dejó en libertad. Convencidos de que se hallaban los gobernistas del fracaso de que a Madero se le esperaba, el general Díaz, que era un conocedor profundo de los hombres, a quienes acostumbraba a medir en una conversación, quizá por primera vez se equivocó. Juzgó que el hombre no volvía la pena de preocuparse por él, y sonriente aplaudió la idea y lo alentó a que perseverara en ella. A los pocos días, conoció su error, se arrepintió y ordenó que comenzaran las persecuciones. Ya era tarde. Ciertamente era tarde, porque Madero, convencido de que no existían posibilidades de entendimiento con el dictador, continuó su cruzada democrática, y de oriente a occidente y de norte a sur del país, no hubo pueblo, ciudad o ranchería en donde los hombres, las mujeres y hasta los niños no se sintieran sacudidos por su palabra de iluminado. En todos los sitios operaron prodigios de su arraigada fe en el pueblo mexicano, su entusiasmo por la empresa cometida, su espíritu de lucha y sacrificio, su decir inteligible y su sencillo, su constancia en la obtención de lo que otros jamás hubieran intentado. Y así fue, por el admirable acierto de que los pueblos revelan al escoger sus héroes, el hombre insustituible en aquel minuto histórico, su fe en el pueblo obró, para quienes niegan a este su fuerza creadora, lo inesperado. Ahora, paréntesis cultural, como de Madero. De modo semejante, Madero se preocupó por mejorar las condiciones económicas y culturales de los trabajadores bajo sus órdenes. El propio Cheche Campos, quien con el tiempo se había de rebelar contra Madero, siguiendo en su aventura Pascual Orozco, solía decir: "No hay mejor amigo ni un hombre más bueno que Pancho Madero en toda la región". Madero, vida del hombre y del político, Alfonso Tarcena. Sus sentimientos filosóficos filantrópicos lo impulsaron a fundar un comedor público para atención a los menesterosos, adoptar niños indigentes y enviarlos a colegios particulares, pagando de su personal peculio sus colegiaturas, a crear en los ranchos de sus familiares escuelas sostenidas por él, a establecer en el Colegio de Estudios Comerciales en San Pedro de las Colonias, cuyo auxilio cooperaba eficazmente a contribuir para la atención de hospitales e instituciones de beneficencia, y a participar en la curación de sus peones con sus conocimientos de medicina homeopática, proporcionándoles sin costo alguno los medicamentos necesarios. ¿Desde cuándo está la homeopatía, eh? Así, sorprendieron a Madero en su existencia patriarcal los sucesos políticos de su estado natal, Coahuila, en los cuales participó con espíritu democrático en 1905. Su educación liberal y su corazón filantrópico lo inclinaron hacia la revolución. Su condición social le impidió ya como dirigente de la misma llegar al fondo de los hechos de la propia revolución, que la propia revolución desencadenó. Si se quiere hacer un retrato de Madero, debe hacerse con los tratos de algunos personajes extranjeros que lo conocieron y lo frecuentaron durante su presencia en México. Manuel Márquez Sterling, el ex embajador de Cuba, lo vio, pequeño de estatura, de complexión robusta, ni gordo ni delgado. Se movía con ligereza, sacudido por los nervios, y los ojos redondos y pardos brillaban con simpático fulgor. Sonríe siempre, invariablemente sonríe, pero su sonrisa es buena, honrada, franca, generosa. Los últimos días del presidente Madero, M. Márquez Sterling. Edith O'Shaughnessy, o algo así, la esposa del encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica, lo observó, pequeño, moreno, con la nariz un poco plana, ojos expresivos y un poco saltones, y frente de un hombre que no es práctico. Había en él algo que expresaba juventud, esperanza y bondad personal. Su voz tenía virtud genética. El flujo de sus palabras era suave, sus ademanes rítmicos, su honradez era evidente. A diplomatic's wife in Mexico,
Edith Luis Ojo Xuxalba, y el nefasto Henry Lane Wilson, el ex embajador de Norteamérica ante el gobierno del propio Madero, que tanto contribuyera a su caída. Dice que este poseía un par de ojos magníficos que indican entusiasmo, veracidad y lealtad, y tal vez reservas de energía y fuerza de carácter que con el tiempo pudiera revelarse. Madero, esbozo político. Luis Lara Pardo. Pues aquí le vamos a dejar hoy, muchachos, con un grabado de la persecución del partido liberal de Alberto Beltrán. Y además les voy a enseñar las dos páginas de referencias que trae el libro, porque no crean que todo lo que estamos leyendo nada más es una opinión histórica del autor, sino que es una investigación, ¿no? Y durante todo el texto vienen pequeños numeritos de referencia. Todo el texto. Por ejemplo, este capítulo nada más trae 51 libros de referencia. De Porfirio Díaz a Francisco I. Madero, de Luis Lara Pardo, obras políticas, el antiporfirismo, obras políticas, la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Los leería todos, pero la verdad, se me está acabando el tiempo. Así que sin más por el momento, les doy las gracias por venir. Si llegaste por aquí, recuerda, si nos quieres cooperar con un like, con un dislike, platicarnos, si ya sabías estas historias que estamos comentando hoy, platicando hoy, leyendo hoy, si ya las sabías, las leíste de aquí o te las platicaron en la escuela, te las platicaron tus abuelos, tu papá o nadie, y te las platicó Barbitas. Si te las platicó Barbitas, compártelas para que se las platiquemos a alguien más. Recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy Fui, seré Barbitas. Que tengan un excelente día. Todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Nos vemos mañana.